En el corazón del Valle Calchaquí, ahí a 1.800 metros de altura, en la provincia de Tucumán, están los viñedos Luna de Cuarzo. Son parcelas de viñas de cepas emblemáticas como el Malbec y el Torrontese, y la elaboración artesanal, siguiendo los criterios de la biodinamia. Después te vamos a contar un poquitito más de qué se trata. Las bodegas y viñedos Luna de Cuarzo están en el paraje Finca La Silvia, ahí en Colalao del Valle, en la provincia de Tucumán, en la Ruta 40, emblemática Ruta 40, kilómetro 4305. Podés hacer un recorrido y también visitarlo, y también ya en la nota te vamos a contar todo lo que se puede hacer ahí en la bodega Luna de Cuarzo. En Facebook y en Instagram los encontrás como Luna de Cuarzo. Y la página web para pedir turnos, consultas y reservas, y por qué no, para comprarte un vinito también, es www.lunadecuarzo.com.ar. Gaby, ¿para dónde nos vamos? Viste que venimos recorriendo las provincias a través de sus vinos. Sí. Bueno, la última provincia que estuvimos fue la provincia de Chubut. Ahora nos vamos más para el norte, porque nos vamos a la provincia de Tucumán. Recorriendo así la Ruta 40, llegamos a Colalao del Valle, ajá, ahí en la provincia de Tucumán. Veníamos de la Ruta 40 también, sí, con Lago Puelo. Y ahí nos encontramos con una finca La Silvia, que tiene, bueno, unos vinos espectaculares. Qué bueno. Y vamos a hablar con la dueña, con Luna de Cuarzo, la bodega y viñedos Luna de Cuarzo. Y vamos a hablar con Silvia para saber un poco más de sus vinos y de su emprendimiento, porque hay una perlita por ahí. Silvia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Un gusto, la verdad que es un placer comunicarme con ustedes, con toda la audiencia. Es maravilloso poder conectarnos, ¿no? Con esto que tiene, sí, que claro, ver con la tecnología, desde lugares tan lejanos, ya desde Chubut, ahora están en Tucumán. Bueno, los felicito por este trabajo tan importante que están haciendo, este trabajo federal de conocer las rutas, los lugares, la gente, los vinos, las comidas. Gracias, Silvia. Gaby. Bueno, no, Silvia, en estos bloques que recorremos las provincias a través de sus vinos, queremos saber un poco también, y buscamos siempre esas bodegas boutique, esas bodegas donde está justamente su dueño, es el que está ahí, el que nos atiende, porque queremos saber la genética, desde dónde comienza, cómo fue que empezaste a elaborar, primero con los viñedos y después a elaborar los vinos. Así es, Gaby, vos sabés que yo empecé antes del 2002, más o menos en el 2010, estaba recorriendo la Ruta 40 buscando un lugar en el mundo, como dicen. Yo, ajá, trabajaba, era colega suyos, porque era periodista, sino periodismo en la provincia, sí, en San Miguel de Tucumán, en otros pueblos. Y bueno, algún día, digamos, de mucho estrés o quizás, sí, de mucha necesidad de cambio, me planteé cómo era la vida que quería vivir, el resto de lo que me quedaba. Entonces me supuse que era un lugar en las montañas, un lugar en el cerro que había conocido de chica con mi padre, escalando cerros y demás. Y bueno, así sin querer, viene desde Tilcara buscando ese lugar, y bueno, lo encontré en Colalao del Valle, que era un lugar casi desértico, porque esta zona es con muy poca agua, el suelo es muy arenoso, salitroso. No había ninguna expectativa, digamos, la vista de alegría. Esto hace más o menos 15 años. Fue, digamos, muy difícil, porque en la zona del Valle Calchaquí, en la parte de Tucumán, no había muchas bodegas ni viñedos. Claro, eran, no, digamos, muy pocos. Y bueno, esta era una actividad que no tenía como mucha relevancia. Así que bueno, fue el apoyo de amigo, del ingeniero Orel, que ya no está con nosotros en el INTA, que me dijo, vos tenés que poner uvas. Y después fue Andrés Hoy, que también me ayudó, que es un agrónomo que cuida los grandes viñedos de Cafayate, entre eso estaba el Esteco y bueno, tantas otras, mira,
niñas con las que ya está trabajando. Y bueno, con la ayuda de ellos comencé este proyecto, y creo que tuve el apoyo, porque lo mío era un emprendimiento pequeño, eran 2 hectáreas, no tenía agua, tuve que empezar a salir a buscar a ver quién me financiaba un pozo de agua. Y estas posibilidades, digamos, que te va dando la gente cuando claro. te ves con muchas ganas de emprender. Claro. Así que, bueno, y después con un socio, con Faustino del Pozo, con el, también él puso un capital, y empezamos este trabajo, y en el 2014 hicimos nuestro primer Malbec, que lo hizo Tania Hoy, que es una enóloga ahora ya muy importante, top, que está con su emprendimiento, pero cuando se recibió fue el primer vino que hizo. Mirá. En la parte de Tucumán, en el Valle Calchaquí. Así que este vino, digamos, comienza, o esta bodega, con mucho de femenino. Claro. ¿No? Por el trabajo, por el enóloga, por el hecho de que yo confiaba mucho en que había que sostener esto de entender los ciclos de la luna para poder cosechar, para poder podar, para poder abonar la tierra. Ah, mira qué bueno. Y bueno, entonces empecé a entender que lo que yo estaba haciendo más o menos era biodinamia, que es claro, una palabra, digamos, cual. Acuñada, que viene de Europa, pero que ya los pueblos originarios y todos los pueblos de la antigüedad trabajaban con, claro. Con los ciclos de la luna, los ciclos del sol, con algunas estrellas también, que es menos conocido, y sobre todo haciendo viñedos orgánicos. Es, claro. Y también esto de la biodinamia significa dejar en el viñedo aquello que muchos les llaman malezas, pero que yo le llamo buenezas. Claro. Porque son algunas aromáticas del lugar que le dan esta este sentido al viñedo, que cuando vas a cosechar las uvas tienen mucho de eso pegado en la uva, ¿no? Que es una cerita que se hace en el ollejo, en la cáscara, que no solamente contiene las levaduras indígenas, sino también todo lo que hay alrededor. Por eso para mí es importante dejar, y entonces eso, esas hierbas aromáticas le dan un sabor, una especie de distinción, claro. a ese vino, que puede ser muy distinto a uno que esté a la par, ¿no? Claro. Aunque yo no tengo alrededor de más o menos a 10 cuadras, más 2 kilómetros más o menos, recién los vecinos. Perfecto. Pero bueno, están invitados porque es un lugar maravilloso, se puede ver una luna fantástica con la luna llena, creo que la próxima va a ser la cosecha, así es, creo que la de febrero va a ser la cosecha, porque está la uva muy madura ya con mucho azúcar, así que creo que bueno, los que quieran siempre participan, los que quieren venir tempranito a las 5 de la mañana, toman su canastito y sus tijeras de podar y empezamos la jornada. Wow, qué lindo. Esto también, esto lo que estás diciendo es para el visitante, para el que quiera ir a conocer la bodega. Para todos los amigos que quieran ver cómo se hace el vino. Es una bodega artesanal. Sí tenemos, digamos, la tecnología que nos exige el IND, que es el instituto que nos controla, claro, el tema de la calidad del vino. Tenemos, digamos, los tachos de acero inoxidable, tenemos barricas, las bombas y demás, pero el hecho de poder cosechar cuando todavía no ha salido el sol y está la luna alumbrando los viñedos, y después al mediodía hacer una fiesta con un asado y probar los vinos y seguir probando y encontrarse gente linda en el medio de las viñas, eso es fantástico. ¡Qué lindo! Bueno, y dependiendo la época del año, imagino que van variando las actividades en el viñedo. Sí, siempre tenemos visitas, porque, bueno, quieren conocer, tenemos una bodega subterránea, que es en honor a la Pachamama. La Pachamama para nosotros es, digamos, lo necesario para poder vivir en el lugar. Uh-huh. Y la gente cree por ahí que la Pachamama es una señora viejita que canta copla, que es la que representa, ¿no?, a la tierra, pero claro. La Pachamama es todo, es el viento, el agua, es el medio ambiente. Somos nosotros que somos parte. Los pajaritos, las palomas que nos comen las uvas, los zorros que nos comen las uvas, todo es la Pachamama. Entonces hay que saber convivir y armonizar, ¿no?, con todo, a eso que nosotros hemos venido, digamos, de alguna manera a imponer un cultivo que no era de la zona. Claro. Porque los viñedos vienen, digamos, con los españoles, porque necesitaban hacer vino para sus misas.
Entonces trajeron de España, de Europa, sus pequeños esquejes, sus viñas, y comenzaron a hacer vino. Pero bueno, hoy nosotros podemos decir orgullosamente que tenemos una uva argentina que es la Torrontés. Esta es una cepa ya declarada como uva argentina. Y tenemos la Malbec que viene de Francia, pero que hoy pues, en el mundo es sinónimo de Argentina. Claro, tal cual. Desde el norte hasta el sur, hasta Chubut, que ustedes contaban. Así que, digamos, crecer, hacer ver y crecer las viñas y que las uvas maduren, cosecharlas es el más maravilloso que la vida puede darle a un ser humano, ver cómo se transforma. Y después transformar eso en vino es aún más maravilloso, porque contiene la alquimia, ¿no? De poder transformar este alimento en una bebida que es para el placer, es para la alegría. Si vamos para tus pagos, obviamente que ya sabemos qué es lo que vamos a tomar. Hay que maridarlo con algo. Claro, ¿qué vamos a comer? Algo típico, tradicional ahí para acompañar estos vinos. Sí, acá tenemos en el lugar de restaurantes pequeños, de casas de familia. Este es un pueblo pequeño, ¿no? Es, digamos, el primero viniendo del norte de la provincia de Tucumán. Las comidas regionales, nosotros en la bodega, si se avisan y podemos agendarlo, podemos darle, por ejemplo, las empanadas, las famosas empanadas, que maridan muy bien con el torronte seco, es una comida típica nuestra. Después están las humitas, esta época es esta pasta que se hace de el choclo con el zapallo envueltas en las mismas chalas. Las chalas, y bueno, es muy rica. También hay tamales, que es una pasta parecida, pero que va con carne. Y bueno, y los famosos asados, que así que si alguien avisa, bueno, damos y preparamos eso. Pero creo que la comida regional va muy bien, los postres regionales, que son el dulce de membrillo con el queso de cabra, que son orgánicos, los quesos de pastura libre. En ese tenés ustedes no sé si conocen los dulces de cayote. Yo sé. Los cayotes con carrito. No saben lo que es. Sí, sabemos. Sí, el dulce de cayote. Y este va muy bien con el cosecha tardía que hacemos también en la bodega, que dulcecito. Un dulcecito que se espera Semana Santa para la cosecha, Pajarito. Cuando ya están las pasas de uva. Y bueno, con ese se hace un vino dulce muy, muy rico. Que bueno, que hemos ganado casi 4 medallas de oro que tenemos en Mendoza con ese vino. En La Valle ganamos ahora en diciembre el medalla de oro. Le ganaron a los mendocinos, digamos. Le ganamos a los mendocinos, los talconinos. La verdad que sí, estoy muy contenta. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que cada región tiene una identidad con sus vinos, y yo creo que la Torrontés ha hecho una identidad muy fuerte en el Valle Calchaquí, en esta parte del valle que son más o menos casi 2.000 metros de altura, donde hace mucha azúcar y hace mucha, digamos, el color del Torrontés es un dorado impresionante, pero justamente porque estamos casi cerca de las nubes o del sol, digamos, todo el tiempo. Así que creo que sí, cada vino, cada cepa encuentra en su lugar geográfico una característica que lo define. Qué bueno, che, qué bueno. Y creo que a nosotros nos define eso. Incluso el Malbec también es muy intenso el color. Los aromas de a ciruela son a fruta roja. Muy, claro. Muy voy por ese cosecha tardía. Intenso. Voy por ese cosecha tardía, Gaby. Yo te espero acá, los espero. Ustedes me dicen si quieren venir a la vendimia. 2-3 días antes de la luna llena me escriben y vamos viendo qué día se organiza la cosecha. Qué linda experiencia. Qué lindo, cómo experiencia. Me gustaría ir. Bueno, aquí. No sé. Sí, aquí. Lo engancho y me voy. Claro, claro. Y transmiten desde acá. Sí, tal cual. Silvia, mi pregunta es, vos dijiste, estuve recorriendo la 40 buscando mi lugarcito en el mundo. Dentro de ese lugar... en el mundo, tu lugar en el mundo que es la finca o por los alrededores, ¿cuál es ese lugarcito que vos elegís que a lo mejor no conocemos, que no tenemos, que no están en las redes sociales, pero que vos elegís para destaparte un vinito y disfrutarlo?
vos me decís cuál es mi lugar, cómo se llama, cómo lo caracterizo. ¿Dónde, claro, dónde está ese lugarcito como y para que si mirá, nosotros vamos? Sobre la ruta 40, que es nuestra ruta columna vertebral de la Argentina, uh-huh. Estamos en el kilómetro 4305, que es el Colaló del Valle, uh-huh. Digamos, viniendo desde Salta, es el primer pueblo de montaña, de cerros que hay, que entra a Tucumán. Estamos a 1800 metros de altura, tenemos, por suerte, se ha logrado hacer un vergel en el lugar, porque bueno, han salido árboles muy lindos, que son los algarrobos, que también hay, y que le dan una característica impresionante a ese espacio. Y también es tan característica la luna tucumana, como vos decías, que verla uh-huh. así gran cuando sale en medio de los cerros es un cuarzo gigante. Esta es una zona donde hay mucho cuarzo, que son uh-huh. Piedras que son cristales con uh-huh. mucha energía, y bueno, creo que eso también hace al lugar, las piedras blancas, la luna, el cerro impresionante, y este lugar a donde uno puede sentarse, observar el paisaje y tomarse un buen vino, es, digamos, de lo más placentero que uno se puede imaginar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo lo describiste! Y me llevo así como moraleja que, Ed, podemos llegar a tener un vino, si Silvia, sí, una claro, bodega, si Silvia se lo propuso y lo así logró. Por supuesto que sí, ¿viste? Sería hermoso. Así es, sin saber y sin querer, viste, la vida el destino me estaba esperando. Ahí está. Estimada hermoso. Silvia, un abrazo gigante. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias, éxitos, que tengan un lindo año y los espero siempre, con los brazos abiertos. Gracias, abrazo igualmente, enorme. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, nos tomamos un vinito, un Cosecha Tardía. Wow, hermoso, hermoso. Estábamos hablando con Silvia Gramajo de la bodega Los Viñedos Luna de Cuarzo en la provincia de Tucumán. Qué lindo cómo se amalgama la producción del vino y también el respeto por la naturaleza, ¿eh? Y cómo la naturaleza también, la Pachamama, va mandando todos los periodos para la elaboración del vino. Eso es fantástico, divina Silvia, ¿eh? Increíble todo lo que nos contó aquí en la bodega y viñedos Luna de Cuarzo en la provincia de Tucumán. Podés visitarla, podés hacer el recorrido y podés, viste, como nos contaba ella, podés hacer la vendimia o algún que otro, dependiendo la época del año en que vayas, ¿eh? Están en el paraje Finca La Silvia, ahí en Colalao del Valle, en la provincia de Tucumán. Es en ruta 40, kilómetro 4305. Para consultas y reservas, llama a La Silvia al 0381 1540 94 600. En Facebook los encontrás como Luna de Cuarzo. En Instagram, @lunadecuarzoarg. Y si no, buscarlos en la página web, que es muy completa, muy clara, y también podés comprar algún vinito en www.lunadecuarzo.com.ar.